¡Buenos días, Night City! La lotería de muertos de ayer ha ascendido ya hasta los 30. 10 son de Haywood gracias a las interminables guerras de bandas. Ha caído un agente, lo que significa que lo habéis hecho buena. La poli de Night City no lo dejará pasar. Y en Santo Domingo, otro apagón gracias a los Netrunners que hacen de las suyas en el suministro eléctrico. Mientras tanto, en Westbrook, los de Trauma Team despegan del suelo a las víctimas de los ciberpsicópatas. Y en Pacífica... Bueno, Pacífica sigue siendo Pacífica. Os habla vuestro servidor, está en el volcán. Acompañadme otro día por la ciudad de los sueños. Siéntate. No tienes tan mal aspecto. Aunque en el coche dudaba de que fueras a sobrevivir. ¿Y para qué me ayudaste? Te necesitaba con vida. Eso no ha cambiado. ¿Es el biochip? ¿Por eso sigo con vida? Me han dicho que está dañado. No se puede reparar. Cualquier intento de extraerlo sería fatal para ti. Parece que a Vic le gusta alargar. No hay muchos que puedan hacer lo que él hizo. Deberías estar agradecida. Dime la verdad. ¿Qué quieres de mí? Para empezar, debes decirme dónde está Evelyn Park. Evelyn, ¿por qué te interesa? Tuvo relaciones íntimas con Yorinobu Arasaka. Sabe cómo llegar hasta él. He pensado que debería hablar con ella yo misma. Prometió que me ayudaría a sacarme el chip. No contaría con ello. Seguramente se habrá ido muy lejos. ¿Por qué crees que se ha pirado? Intenté localizarla, pero sin éxito. Sospecho que ocultó su rastro. Has dicho que Parker podría ayudarte a sacar el Relic. ¿Trabaja para una corporación? No, no creo. ¿Podrías desarrollar? Por mucho perfume que se ponga un cuerpo por las mañanas, para el almuerzo ya apesta embustero. Lo único que noté en Evelyn fue su determinación. ¿Yo también apesto a embustero? No, tú empiezas a apestar en general. Siento no haber podido ayudarte. No tengo tiempo que perder. Uve, así que... espera. Te necesito. Yorinobu Arasaka debe responder por su crimen, su parricidio. ¿Buscas justicia en Night City? Busco venganza. Es más factible. Tengo aliados dispuestos a hacer que Yorinobu se arrodille. Únicamente necesito pruebas. ¿Y crees que confiarán en una Merc? Por ahora no tengo nada mejor. Además, aquí no conozco a nadie. Soy un fugitivo. Me buscan. ¿Y si digo que no? Te diré la recompensa que te espera si me ayudas.
¿Y cuál es el plan? Vamos al cuartel general de Arasaka y anunciamos que Yorinobu es un asesino. ¿Y mató a Saburo? Tendremos una reunión con gente razonable, en un lugar neutral. Se usarán ciertos procedimientos para llegar a la verdad. ¿Un detector de mentiras? Olvídalo. En ese caso, otra opción. Te mueres. No sabes cómo salvarte. La culpa es de un chip, el Relic, desarrollado por Arasaka. Solo ellos entienden la tecnología. La corporación puede salvarte igual de fácil que puede hacerte desaparecer. Solo se trata de tener a la gente correcta de tu lado. Política. ¿De qué tipo de gente estamos hablando exactamente? Gente que ama a Arasaka, que son su corazón. Gente interesada en que la corporación crezca de forma estable. ¿Gente como Anders Hellman? ¿Cómo conoces ese nombre? Preparé el golpe a conciencia. El Relic es un diseño de Hellman, su creación. Incorrecto. Hellman es un peón. Yo pensaba en alguien mucho más poderoso. Además, Anders Hellman huyó de Arasaka. La traicionó. Arasaka por todas partes, joder. ¡Eh! ¡Estaba escuchando eso! ¡Cállate! Aquí tú eres el único que está interesado en esa puta corpo. ¿Qué has dicho? Ya me has oído. Déjalo, Takemura. Al menos uno de vosotros tiene dos dedos de frente. Tom es legal, solo que no se calla lo que piensa. Me recuerda a mi padre. Él también trabajó toda la vida en una cocina. Lo último que queremos es ir dando el cante. Lo siento. Es un reflejo estúpido. Gracias por la oferta. Tengo que pensarlo. Ya te diré. Necesito tiempo, planear, organizarme. Si me ayudas, ganarás mucho. Solo te pido que no te vayas de la ciudad. ¿Irme? ¿Por qué iba a irme? Si necesito ayuda, aquí encontraré a la persona indicada. ¿Que no sea un especialista de Arasaka? No hay nadie. No hay alternativa. En realidad, acabamos de hablar de una. Anders Hellman, él inventó el Relic. Si me quiero librar de él, es mi hombre. Y si eso significa acabar a hostias con Arasaka, mala suerte. Hellman abandonó la compañía. Yo mismo me pasé muchos días buscándolo. O sea, ¿cómo se dice? Desvanecido de la faz de la tierra. ¿Alguien ha estado ocupado últimamente? No me quedaré de brazos cruzados. Mientras haya información que encontrar y situaciones para las que prepararse. O sea, lo que es tu curro. Lo que era mi curro. ¿Por qué buscas a Hellman? Fue el que alertó a Saburo-sama de los planes de Yorinobu. Los conocía muy bien y podría ser un testigo importante. Las ratas corpos chillan si las agarras por la cola. Recogí información durante varios días. Todas las pistas se llevan al mismo sitio, un club llamado Afterlife. Allí me despachó con rapidez la reina de los Fixers, Rogue. ¿Quieres decir que trabajabas para Saburo, pero no tienes ni idea de cómo tratar con los poderosos?
No quería tener nada que ver con el hombre acusado del asesinato de Saburo Arasaka. Rogue está bien informada. Se entera de todo lo que se cuece en la ciudad. No sería mala idea preguntarle por Hellman. Te deseo suerte. Esa mujer es quisquiosa, cara y mal educada. Anders Hellman. Él inventó el Relic. Si me quiero librar de él, es mi hombre. Y si eso significa acabar a hostias con Arasaka, mala suerte. Hellman abandonó. Con un poco de suerte, encontraré a Evelyn. Si antes no podía ayudarte, ahora tampoco podrá. Honor entre ladrones. ¿Te suena? Sí, siempre me pareció irónico. Los ladrones no tienen de eso. El honor es solo honor. Yorinobu Arasaka estaría de acuerdo. Ese tal Parker no te ayudará. Si yo fuera tú, pensaría en un plan B. No puedo seguir aquí más tiempo. Mira, haz lo que quieras. Busca a Parker, a Hellman, a quien sea. Yo tengo que ver a unos amigos. Cobrar favores. Te llamaré cuando mi gente de Arasaka esté dispuesta a escuchar. Hasta entonces, supongo. Si ocurre un milagro y encuentras a Hellman, dímelo. Tenemos asuntos pendientes. Mierda precocinada y basura. En algunas cosas Night City nunca cambia. Arasaka sigue siendo una máquina despótica y el mundo está en rumbo de colisión con el caos. Pero oye, al menos Rogue sigue viva. ¡Los tienes cuadrados! ¿Primero quieres liquidarme y ahora quieres ser mi colega? ¿Hacer como si nada? ¿Sabes que no tienes que hablar en voz alta para hablar conmigo? ¿Qué quieres? He procesado ciertas mierdas y he cambiado de opinión. Ya no quiero que casques. Vete a tomar por culo, soplapollas. Que para mí tampoco ha sido fácil. Tú te despertaste en un basurero, yo en tu cabeza. A hostias con tus pensamientos, tus recuerdos. Creo que estamos en paz. Pero me he tomado un momento, he pensado en todo. Creo que podríamos ayudarnos el uno al otro. Podríamos empezar con Rogue. Nos conocemos de cuando la mili se hacía con lanza. ¿Por qué me iba a fiar de ti? Recuérdamelo. Confía en mí o no lo hagas. Me la suda. Además, es el menor de tus problemas. Gilipollas. Eres el fantasma de las navidades pasadas. Tus amigos o están cascados o son puto abono. Johnny Silverhand murió como una leyenda. Nadie olvida algo así. Así que conoces a Rogue. ¿Y qué le digo? ¿Tengo un tumor cerebral que habla y dice que es tu viejo colega, Johnny? Tú confía en mí. Rogue ha escuchado cosas más locas. Desde que no eras ni un picorcillo en los huevos de tu padre. No hace falta que me convenzas. He visto tus recuerdos. Qué asco. Rogue bailará al son que yo le toque. Tú llévanos al Afterlife como un equipo. No hay ningún equipo. ¿Qué es esto? La madre que me parió. Tú también lo ves, ¿no? O se me ha ido la pinza del todo, o acabo de tener una revelación. ¿Cómo se llamaba la tía del pelo ese? ¿Misty? Igual me ha dado una neura y Víctor debería echarme un ojo. O igual les pregunto a los dos. ¿No te conozco de algo? Tengo buena memoria para las jetas. ¿A pasar un buen rato?
Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes por dónde anda? Solía pasarse por aquí, pero hace tiempo que no la veo. Busco a Judy, la de las neuros. ¿Está en su cubil? Ajá. Baja por las escaleras. Le diré a Judy que vas. Si espantas a algún cliente, te piras. Gina y yo estábamos en la barra. ¿Qué? Cuesta decirlo. Juro que esta se pare. Sí. Vale. Vale. Deja de decirle a todas las Loomis que vengan aquí. ¿Qué coño quieres que haga con esta peña? Si tanto te preocupan las almas perdidas, atiende a tu invitada. ¡Sus! ¡Todavía no terminamos! Ya te digo si hemos terminado. No piensas dejarme en paz, ¿verdad? No tenemos nada de qué hablar. ¿No te quedó claro? ¿O fui muy sutil para ti? Parece que Susie tiene claro lo que quiere. ¿Es tu jefa? ¿Te viniste hasta acá nomás para saber quién es quién en las MOX? ¿De qué iba eso? Todos en esta ciudad viven en una pinche burbuja. Y puedes volar bien alto o hundirte la mierda. Oye, ¿has visto a Evelyn? Tengo que hablar con ella. Es importante. ¿Por qué? ¿Para que sea el chivo expiatorio de tu golpe culero? Veo que estás al tanto del golpe. Eso es que has hablado con ella. Sé que la cagaste y que a tus chumbas los mataron. Super pro. Yo también me llevé lo mío. Es solo un rasguño. Otro gaje del oficio de ser Merc. ¿Qué? ¿Te lo estás pasando bien con tanta evasiva? A ver, algo sencillito. ¿Dónde está? ¿Por qué es tan complicado? Porque no confío en ti, así de simple. Mira, aquí todos nos la hemos jugado, ¿vale? Fue Evelyn la que nos metió en el fregado. Y ella ya sabía de qué iba esto. Bueno. Parece que todos estamos hasta la madre. Pero la desesperación se te nota en la cara. Vale. Digamos que estoy jodida. El biochip que mangamos me está matando lentamente. Evelyn encargó el trabajo, así que podría saber cómo detenerlo. Por eso necesito saber quién la contrató. Digamos que te creo. Está bien. Evelyn es una muñeca. Solía trabajar en el Clouds. Yo la buscaría ahí. ¿Y dónde queda eso? Sobre la mesa hay una cigarrera con la dirección. Tómala y dásela a Evelyn cuando la encuentres. ¿Una megatorre? ¡Qué lujos! ¡Espera! Pues... nomás dime cómo está. ¿Sí? Te llamaré, ¿vale? Gracias. Gracias, V.
Una muñeca. ¿Por qué no me sorprende? Eres un engrama en una mente que se esfuma. Nada debería sorprenderte. Pues nos pasamos por el Clouds ese, ¿no? ¿Por qué no? ¿Pero tú te crees que un día amanecí así? Esto no es un puto cuento de hadas. Soy una mujer. Eso supone sacrificio. Es un trabajo duro. Nunca sencillo. ¿Qué coño miras? Si quieres decir algo, suéltalo. Se dice que echas una mano a las Loomis. Esa es una historia más vieja que el fuego. Y como todas, es sangrienta. ¿Qué fue? ¿Una revuelta? ¿Una muñeca asesinada por un garra de tigre? No la primera, solo la que rebosó el vaso. La peña se rayó mucho. Las calles se llenaron de gente cabreada. Chicas, chulos, marginados, todo un circo. Así es como empezaron las Mox, pero se acabó. Ahora llevamos un negocio, no hacemos caridad. No podemos ayudar a toda la ciudad. Nuestra gente, las Mox, van primero. El club se levantará una buena pasta. Y también la gasta. ¿Qué pasa? ¿Quieres invertir? No, solo admiro cómo te lo montas. Nos hicimos con este garito hace la tira. Y todos los días me pregunto cómo es que sigue en pie. Nos apañamos. No te voy a decir más. ¿Qué le ha pasado a Evelyn Parker? ¿Por qué me preguntas a mí? Ya has hablado de ella con Judy. Claro, pero tú eres la jefa. Quizás sepas más. Evelyn desertó de las Mox hace la tira. Y si no eres una Mox, me la suda lo que te pase. Olvídate de Evelyn. Venga, admítelo, es por las neuros de Judy, ¿verdad? Mierda de la buena, te lo digo yo. ¿Hablar con usted un momento? ¿Sí? He oído que ayer estabas de liquidación. ¿Todo a mitad de precio? Y vendí el doble de lo normal. Es para hoy. Venga, no me hagas perder el tiempo. ¡Mueve! Si me preguntas, lo único que puedes sacar aquí es cascártela o cascarla. A ver cuál toca. ¿Qué me he perdido esta vez? Venga, ilumíname. La piba de la neuro esconde algo. No es casualidad que ya hayamos visto dos garras de tigre. Controlarán el edificio. Arasaka y los garras de tigre están liados. Vaya, vaya. Todas las corpos juegan sucio, pero las calles son inmundas, así que las corpos se las dejan a las bandas, para no mancharse el traje. ¿Te sorprende? No. O sea, si Evelyn quería esfumarse, sobre todo por Arasaka, podría haberlo hecho mejor. Toda esta movida es un cagadón que lo flipas. ¿Alguien está de buen rollo? Oye, ¿no pasa todos los días que una piba medio muerta te lleve a un lupanara por una puta? Sí, me lo paso que te cagas. ¿Crees que Judy miente? ¿Por qué? Por una cosita llamada intuición. ¿Te suena? Ah, o sea, ¿quieres decir que solo dices gilipolleces? Lo pillo.
Vamos a ver. Coges una munición, le das por todos los agujeros. ¿Y eso es engañar? ¿Eso es infidelidad? Bienvenida al cloud, donde sabemos lo que quieres. ¿Te conectas al terminal? ¿Y cómo funciona esto? Un algoritmo controla las funciones motoras de la muñeca, transforma los datos de tu perfil en experiencias a tiempo real. Los bloqueadores de memoria del chip de muñeca impiden que esta recuerde nada después. ¿No queda ningún rastro del encuentro? Bueno, podría decir que sí, pero esto le quitaría misterio y suspense, ¿no? Cuando estás dentro, tú decides. Dices que no es peligroso, pero sí que hay cierto riesgo. Es una manera de verlo. Lo que está claro es que nunca será lo que esperabas. Considérame intrigada. ¿Cómo puedes saber lo que quiero? El cloud siempre lo sabe. Tus deseos más profundos, lo sabe. Verás cómo se colman tus deseos y mucho más. Aquí no usamos la palabra menos. Busco a Evelyn Parker. ¿Trabaja aquí? Un segundito. Evelyn no está disponible ahora mismo. Tengo que verla. Es importante. El algoritmo sabe lo que te conviene. Confía, escogerá una muñeca que te sobrecogerá. Nuestras muñecas pueden cambiar el color de ojos y pelo para ser como prefieras. Solo quiero hablar con ella, eso es todo. Por favor, no te preocupes. Tu muñeca hablará contigo de lo que quieras. Conéctate, por favor. Joder, ¿ha dicho algo que valga la pena por fin? Que le den al menú. Nos libramos de esta y hacemos un pedido especial al chef. A quemarropa. Explícate. Digo que entramos como clientes, no damos el cante. ¿Que quieren enseñar sus cartas? Vale, nosotros jugaremos nuestra partida. Muy bien, vamos allá. Será una sesión en directo, así que pueden suceder cosas inesperadas, pero no salgas solo por sentirte incómoda. Podrías perderte algo verdaderamente importante. Si no te ves capaz de manejarlo, la sesión se puede interrumpir de inmediato. ¿Tu palabra de seguridad? Samurái. Y guardada. Ahora, dame un momento. Escaneando tu perfil personal, deberías ver ya las muñecas compatibles. Dos coincidencias. Interesante. ¿Es algo normal o...? ¿Quién puede decir lo que es normal? Está claro que eres una persona única con gustos únicos. Pero estamos preparados. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ángel o Sky? Prefiero a Sky. Yo no habría escogido mejor. Ahora el pago y después todo listo para aventurarte en el cloud. Aquí tienes. Y el pago ha sido realizado. Si vas a relajarte primero, toda la planta está a tu disposición. Sky te espera en la cabina 9. Desconecta, por favor. ¿Ya está? En el cloud tenemos una estricta política antiarmas. Por favor, déjamelas con otros objetos peligrosos.
dos quieren abrirse de patas para ti? Lamentable. El Clouds es uno Johnny, de los lugares una polla. Más seguros de toda Night City. Gracias. Disfruta de tu estancia. Pero es una perversa. Hola, soy Sky. Tú debes de ser... ¿Valerie? V. Solo V. Únicamente la gente que conozco bien puede usar mi nombre de verdad. Muy bien. V. Bueno, esto va a estar interesante. Vale, V. Te mueres. ¿Cómo sabes que me muero? En tu interior. Lo temes. Te acobarda. ¿Y si es así? ¿A ti qué te importa? De todas las voces de tu cabeza, la que más grita es la que pide ayuda. Mira a tu alrededor. Todo esto lo has hecho tú. Hay algo en los espejos de hace tiempo. Es una proyección. Tu panorama interior. Justo lo que necesitaba. Terapia con una robopilingüe. No estoy aquí para analizarte. Eso no es lo que hago. Estoy aquí para colmar tus deseos más profundos. Busco a Evelyn Parker. Antes trabajaba aquí. ¿La conoces? ¿Sabes dónde está? Está claro que necesitas respuestas. Pero no las que crees necesitar. Te he hecho una pregunta sencilla. Evelyn Parker no es lo más importante que buscas, ¿verdad? Puedo leer tu miedo. Tienes miedo de otra cosa. Un Emmy por tus pensamientos. ¿Crees que me conoces bien? Vale. Dime de qué tengo tanto miedo. Es algo de lo que no hablas. Todo el mundo puede tener secretos. Y yo los tengo por buenas razones. Dilo. Dilo en voz alta. Pero no por mí. Por ti. Un Emmy por tus pensamientos. No tengo ni guarra de cómo evitarlo. Ya está. ¿Contenta? Tienes miedo porque has renunciado a tus sueños. ¿Qué pasó con lo de convertirse en la mejor de Night City? Aún quiero ser la mejor. No he renunciado a eso. Aunque cada vez quedan menos opciones. Solo quiero que el mundo sepa que estuve aquí, que importé. En lugar de vivir un sueño, vives una pesadilla. Tienes miedo de que te borren como si nunca hubieras existido. ¿O es solo el miedo a convertirte en alguien diferente? La gente que he perdido vive en mis recuerdos. Y en eso me convertiré. Yo también. O quizá en una voz toca pelotas en la cabeza de otro. No ves la muerte como destrucción, como el fin, sino como un cambio. Y por eso podrías salvar la vida. Me acojona convertirme en otra persona. Olvidar quién soy. Ya te estás convirtiendo en otra persona. Lo haces cada segundo de cada día. Pero siento una conexión entre quién era y en quién me convierto.
Lo que temes de verdad es convertirte en alguien que no reconozcas. ¿Y ahora qué? Ahora descubres qué tienes que hacer. ¿Qué es? ¿Me lo vas a decir tú? Nunca te has achantado ante nada. Incluso cuando quizá deberías haberlo hecho. Has pasado por Night City sabiendo que una bala perdida te podía encontrar llamando a un taxi. Pero eso nunca ha evitado que actuaras. Que fueras donde había que ir. Y no te va a detener ahora. ¿Cómo me adapto a los cambios tan rápido? Ya te estás adaptando. Has causado un impacto. No hay nada en este mundo que no esté en proceso de convertirse en otra cosa. Como tú, no mires atrás. Si tienes que matar, mata. Si tienes que quemar el mundo hasta los cimientos, que arda. Gracias por todo. Joder, es que ni tengo ganas de levantarme. Pocos lo hacen. Pero todo tiene un final. Samurai. ¿Qué pasa aquí? Esa maldita cosa me ha echado. Tengo que hablar contigo. ¿Qué? ¿Has tirado del freno de emergencia y me has sacado solo para hablar? ¿Qué ha pasado? ¿He hecho algo mal? Tengo la moto. ¿De dónde? Últimamente me como mucho el tarro. Pero esto ha sido diferente, refrescante. Es lo que hacemos en el Clouds. Ya pillo por qué viene la peña. ¿Por qué vuelven? Pero yo quiero otra cosa. Evelyn Parker, ¿qué sabes de ella? Poca cosa. Cada cual tiene su cabina, sus problemas, sus pequeñas burbujas particulares. Es un ecosistema muy frágil. La gente como tú que entra a saco, que intenta cambiarlo... No puede ser. Como no... Necesito la info. Pon un precio. Que te den a ti. Y a tus Edis. Y a esa tía tuya. Me podrían despedir por hablar contigo. Te valdrá la pena ayudarme. Muy bien. Vale. Afloja. Y vete antes de que me busques la ruina. Primero, dime lo que sabes de Evelyn. Vale. Se dice que un cliente la dejó hecha un Cristo. Pero no sé nada más. Esas mierdas pasan por aquí más a menudo de lo que nadie quiere admitir. Deberías preguntarle a Tom. Esos dos eran inseparables. No paraban de cotillear. ¿Quién es Tom? Una muñeca, como las demás. ¿Quién si no? ¿Una estrella de Neuro X? ¿Dónde lo encuentro? En la zona VIP. Cabina 2. Creo. Gracias. ¿Ves? Al final sí que has sido útil. No está mal, pero estaría mucho mejor si fuera real. Me comería esos muslos. ¿No puedo entrar? ¿Y eso? ¡Pero si vengo cada puta semana! No está autorizado a pasar a la zona VIP. ¡Ah, oh, sí que lo estoy! No, señor, no lo está. Puede hablar con el gerente, si quiere.
¡No! Tío, voy a tratarlo contigo, aquí y ahora. Tú no sabes con quién hablas. ¿Algún problema? Este... ¡Joder! Casi me meo encima. ¿Qué es lo que quieres? ¡No me dispares! ¡No me hagas daño! Tranqui, no te has metido en líos. Solo quiero hablar. ¿Dónde está Evelyn? Tengo que hablar con ella, es muy urgente. ¿Estás cabreada con ella? Para nada, pero ¿sabes dónde está o no? No está aquí. La he intentado llamar varias veces, sin suerte. He oído que le estaban poniendo una cara nueva en una clínica de... ¿Osaka? No, Oslo. El leñador. ¿Quién es? El señor Forrest, pero todos le llamamos el leñador. Nunca he sabido por qué. Vale, pues el señor Forrest. ¿Quién es? Es como nuestro cuidador. Busca sangre nueva, se encarga de las cosas chungas. ¡Cobarde! ¿Dónde te has metido? ¿Crees que el leñador podrá arrojar algo de luz a todo este marrón? Soñar es gratis. Las esponjas que tienen estas muñecas en el cráneo. Eso es lo que deberían cambiarles. ¡De verdad! Tranqui, cálmate. Busco a una chica. ¿Que me calme? Es gracioso que me pidas calma cuando te has abierto camino a tiro limpio. Se me ha ido un poco la mano, lo reconozco. Pero si colaboras, nadie más saldrá herido. No negocio con terroristas. ¡Reventaré yo mismo! ¿Eres o no la reina de las cagadas? No ayudas mucho. ¿Ahora qué? Qué putada que no puedas hablar con los muertos. Espera, sí que puedes. Bueno, húrgale en el terminal. Podría funcionar. ¿Se la vendió a un matasanos? El chip estaba reventado. Pudo haberla enviado para apañarlo. A un matasanos llamado Dedos en un callejón lleno de putas. El sueño de toda muñeca. ¡La voy a reventar!
adrenalina. Dios, ¿pero qué os pasa? ¡Empiece la fiesta! Debo devolverte tus armas, aunque preferiría no hacerlo. Oye, buen trabajo. ¿Alguna vez has pensado en la carrera diplomática? No tengo tiempo para ir lamiendo culos. Muy de acuerdo. Pues claro. A ti te habría puesto a tirar una bomba H en este sitio. Tampoco hay que salirse de madre. Hay otras maneras. Pero una cosa está clara. Los Garras no lo van a olvidar. ¿Crees que la tiene dedos? La encontraremos allí. V, si fuera evidente, no sería un puto fantasma en un chip conectado en la cabeza de un fiambre. Vamos pisando huevos. Antes de saber cómo sacarte el chip, la palmas fijo. Déjame en paz. O vas a entregarte a los de Saka. Te ejecutarían sin pensárselo. Tú mismo dijiste que me querías, fiambre. Y luego te dije que me había dado otra neura. Hostia. Ahora quiero que vivas. Te repito la pregunta. ¿Qué cojones quieres de mí? Ya que me han sacado de prisión por la cara, sería gilipollas si no aprovechara. Verás, Arasaka y servidor, tenemos cuentas que ajustar desde hace medio siglo. Y en esas estoy. Pero te voy a necesitar. Me descojonaría si no doliera que te cagas. Mira, sé cosas. Sé dónde podemos salvarte el pellejo y quién puede ayudarnos. Tú te libras del chip y yo me ventilo a Saka. Todos ganamos. Necesitamos el almicida. Y en Mikoshi podremos pillarlo. Bueno, vale. Mikoshi, ¿me cuentas qué es?
A ver, si estás conectada y navegas por la red, Arasaka puede usar el almicida. Una IA que atrapa tu conciencia, te fríe el seso y se lleva tu alma. ¿Hasta ahí bien? Claro, así fue como te convertiste en constructo. Justo, pues Mikoshi es donde el almicida hace de las suyas. Allí almacena los engramas de sus víctimas. Venga, venga. Si tienes algo más que decir, dilo. Hace 50 años, Mikoshi era el único lugar de la Tierra en el que trasteaban con la mente humana. Y en esa seguirá. En serio, todos los caminos llevan allí. Será el punto final a nuestra historia, la tuya y la mía. Prefiero las acciones a los hechos. Vale. ¿Y cómo vas a cargarte a Arasaka esta vez? ¿Tienes otra bomba por ahí? Sí, esta tiene nombre. Alt Cunningham. ¿Ese nombre debería sonarme? Aún no, pero te sonará cuando encontremos lo necesario. Venga, va, no nos entretengamos más. Tenemos que colarnos en Mikoshi.